Ciudad de México, El Universal. Guión mermado en su salud por el aislamiento en una prisión de Manhattan. Así llegará el Chapo Guzmán al juicio que iniciará en una corte de Nueva York por los delitos de tráfico de drogas y homicidio, asegura desde México el abogado José Refugio Rodríguez Núñez, quien defendió al capo durante el proceso de extradición a Estados Unidos. Mermado por malos tratos, los malos tratos se han prolongado contra quien fuera uno de los criminales más buscados del mundo. Sus abogados lo ven a través de una rejilla cuando lo visitan para notificarle sobre el estado del caso en su contra, asegura Rodríguez Núñez. Recientemente tuve comunicación con la abogada que lo visita diariamente en el lugar donde se encuentra privada de su libertad, y me dice que la situación es desgastante, señala. Proceso viciado. El litigante reitera que el proceso contra el Joaquín Guzmán Loera está viciado desde origen, porque él debería estar siendo juzgado en una corte de Texas o California y no en Nueva York. No está siendo juzgado por ninguna de las dos causas que fueron materia de la extradición. El gobierno mexicano indebidamente, sin darle oportunidad de defensa, autorizó que fuera extraditado bajo un pretexto de una excepción a la cláusula de exclusión que no constituyó más que un agravio al debido proceso avalado, en específico por el quinto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, indica. Esperan un buen resultado pese a que el juez rechazó aplazar el juicio, lo que a su consideración constituye una violación al debido proceso. El abogado confía en que la defensa de Guzmán Loera obtenga un buen resultado en el juicio. Yo confío en un buen resultado del juicio, tengo confianza en el resultado y en la experiencia que tuve aquí en México. Me tocó ver muchas pruebas que eran obtenidas por medio de violación de los derechos humanos, sostuvo. A Estados Unidos. Le urge sentenciar al Chapo. Incluso, Rodríguez Núñez se atreve a señalar que al gobierno de Estados Unidos le urge sentenciar al Chapo Guzmán, dado que hay elecciones legislativas en unos días, y lo quieren utilizar para fortalecerse políticamente. No debemos perder de vista que las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. No podemos perder de vista que Trump quiere reelegirse, indicó. Y añade, si aquí en México fuimos víctimas de resoluciones políticas, no veo por qué en Estados Unidos no pueden usarlo como medio para buscar fortalecerse políticamente. Aunque es especulación, no podemos perder de vista el momento político que se vive en Estados Unidos. El abogado menciona que él ha colaborado con los abogados del Chapo en Estados Unidos, con información reservada que no puede hacer pública. Jurídicamente, yo lo advierto como un proceso penal viciado de origen, apunta. Rodríguez Núñez recuerda que la teoría del árbol envenenado, que es la prueba ilícita, tiene su origen en el derecho procesal penal de Estados Unidos, lo cual no lo descarta durante el juicio. Guión Manuel Espín.